Hello, good evening. Good evening, teacher. How are you doing today? I'm Are you fine. doing? You good? Okay. It's okay. Good, good. Okay. ¿Por dónde van? En la plataforma. Send me a chat. Send me a chat. Put it in chat. Where are you in the platform? Send me a chat. Okay, very good, Nestro. 4.7, very good. Okay, Criseida, 4.14. William, you're in section 5. Very good. ¿Por dónde van en la plataforma? En la pregunta, lo que se están incorporando, solo manden un chat. I just want to see, where are you? José, in the present continuous, right? Eso lo vamos a hacer ahora también. 4.10, very good. Very good, Nettie. Okay. All right, so everybody's there, okay? Espero que no haya nadie que esté por las dos o las tres. All right, so today we're going to do present continuous, right? I was asking you yesterday, right? The question that we were asking, what are you doing right now? Okay, se la voy a poner en el chat. What are you doing right now? Okay. Who can send me a chat? Send me a chat, somebody. Responden esa pregunta que le mandé al chat. What are you doing right now? En el chat de Zoom. What are you doing right now? Aquí. Primera respuesta. Very good. I am learning English. Very good, Nestro. ¿Quién más? ¿Quién puede usar el present continuous? I am studying. Very good. Okay. Okay. Neri se escribe con una studying. Se incluye la Y. Y plus ING. I am in an English class. Ajá, Reginia, you have to use ING on the verb. I am, está bien, pero then you have to use ing on the verb. Sara, I am learning English, very good. I am drinking manzanilla tea, Jose, very good, excellent. I am reading the chat. I am listening to the class. Very good, very good. Okay, so let's go do a practice. Let me check here, I have a practice for you. Okay, so this is what we're going to do. We're going to go and do this activity here, okay? La van a hacer en grupos pequeños. Look at the question here. What are they doing? Como la pregunta que les acabo de hacer, ¿verdad? What are you doing? So you have the name of the person here. You have names, okay? And then you have here Sara. For example, Sara is, and I have to look for Sara. ¿Dónde está Sara? In the picture. Here. All right. What is she doing? Something with the TV, right? Maybe watching TV, listening to the TV. So then I look here, and I say Sara is, and I have to look for the correct vocabulary. Right here. Sara is watching TV. So. Aquí voy a escribir con el lápiz. And I'm going to put a line. Okay? Very good. So that's basically what we're going to do. Okay? Let's practice with this. ¿Alguien quiere que explique la estructura otra vez? Del simple, el present continuous? ¿O se sienten cómodos? Que cambie de mente, por favor.
¿Alguien quiere que le explique la estructura del present continuous? ¿No? Sí, sí, por okay. favor. Bye, okay. All done. Okay, so present continuous. I have to have, para empezar, I have to have the verb to be. Hold on. Verb. Let me go to another page. No me está dejando escribir ahí. Hold on. Let me go here. Okay, es el vocabulario que estábamos haciendo ayer. Okay, very good. This is what we were doing yesterday. Okay. You have to have the verb to be. So, repaso rápido. What is the verb to be? ¿Y con cuál sujeto lo uso? Verb to be is am. ¿El cual lo uso con cuál sujeto? ¿Con cuál sujeto uso el verb to be am? I. Okay. Is. ¿Con cuál sujeto lo usa? He, she, it. Very good. Are. ¿Con cuál sujeto lo usa? We, you, they. And they, cabal, son tres. All right, very good. So, remember this. This is the first thing that you have to know, right? Que esto lo vimos en la sección uno. All right, very good. Now, I have to use the subject with the verb to be. Primero el subject. Okay, for example. Dennis, el nombre de una persona. O puedo usar he, cualquiera. Then I use the verb to be is. Is cooking dinner. Okay. Dennis is cooking dinner. Okay. ¿Cuál es la estructura? Subject plus verb to be. En este caso es is porque pertenece a he. Then I use the verb. Then I use ing on the verb. Now this is important. Okay. Tengo que usar ing on the verb. Then I use a complement. Okay. Very good. Do you understand? ¿Alguien quería que le explicara ahí? ¿Alguna duda? ¿Questions? ¿Ah? ¿No? Good. ¿Alguien quería que le explicara? Solo no quiero dejar a esa persona atrás. Are you good? No puedo ver el chat por veces cuando están aquí. Okay, very good. Voy a asumir, porque no me están respondiendo, voy a asumir que sí. Okay. All right, very good. Let's go to the lesson. Antes de eso, solo quiero tomar una captura de pantalla. Attendance. Okay. Let me do the attendance first. Attendance. Solo quiero mandar la foto de attendance. Okay. This is principiante. Módulo 1. July 15th, 2020. And today, this class is from 9 to 10 p.m. Okay, very good. Let's go to groups. And then we're going to, I'm going to send you the worksheet in WhatsApp, okay? I'm going to send you the worksheet there in WhatsApp. Let's go to groups. Alguien tiene bastante interferencia. Hay una persona que ingresó, José, si te puedes poner en mute, creo que eres tú. Hay una persona que ingresó con que dice Galaxy J3 Emerge. Okay, ingresaron, no ingresaron a la reunión con su nombre. Entonces, en la foto de asistencia no va a salir su nombre y tampoco activaron la cámara. Entonces, no sé quién es esa persona. Let's go to groups now, okay? Yo creo que soy yo, teacher, Selenia. Okay, solo que no ingresó con su nombre.
a la reunión, sino que solamente dice el modelo de su teléfono. Si quiere, allí en el grupo de chat puede responder. Okay, let's go to groups. Let's go to groups. ¿Me sacó del grupo, teacher? No, es que estaba usted solito en un grupo. Entonces, no era un grupo, entonces. No era grupo, no. Grupo. No, puse una persona que se llama Roberto, pero él no me sirve su micrófono. Ok. Very good. So, let's go to the worksheet. ¿Dónde está la worksheet? In WhatsApp. Click on the link in WhatsApp, and it's going to take you to the worksheet. Okay. ¿Quién está ahí ya? Yo. Okay. John is. Esperando. Sara is watching TV, ¿verdad? Esa ya se la di, la número uno. Uh-huh. John is. Okay. ¿Encontraron a John? Let me see. Yeah. What is he doing? Listen to music. Listen or listening? Listening. Yes, very good. Mm-hmm. Listening to music, right? See? Okay, very good. Very good. Okay. Next. Ahí están. Está jugando. In English? How do you say that? That verb? Buying a newspaper. Clary is buying a newspaper. Mm-hmm. Newspaper. No. Let me see. No, number three. Estamos en la tres, ¿verdad? Next to John. Claire is. ¿Ya encontraron a Claire? Yeah. Next to the John. She's, let me see. No, she's playing with a small ball. Ese no, parece un papel, ¿verdad? No, it's. Oh, yes, she. Is playing, Claire is playing with a small ball. Oh. Mm-hmm. Una pelotita. It looks like a trash. Parece un papel. ¿Ah? Parece un papel. Ajá, parece papel, sí. Uh-huh. The next is Anna. Anna reading bicycle. Anne is riding. Her bicycle. Very good. Okay. Very good. Now, después de esa hoja, hay otra en WhatsApp. Pueden comenzar en esa también cuando termine. Okay. Cardoso and Mr. Ken are traveling on the train.
Will está botando la basura. Oh. Pero veo que está comiendo un sorbete, un helado. Ajá. Sería... Entonces sería... Having ice cream. Okay, when you're finished, I put another worksheet on WhatsApp, okay? When you're finished, okay, with this teacher. One, go to the next one. Yeah. Okay. Kevin. Doing. Clary. ¿Qué, dónde está Clary? Ya la encontró. Number three, Claire. Parece que tiene un papel, que está tirando un papel, pero es una ball. It's a ball. Do you see? Mm-hmm. Teacher, así está bien la pregunta. Como yo la hice. Porque si digo she, estoy eliminando Clary. ¿Cuál es la pregunta que hizo? Clary is. Yo hice la pregunta, what Clary is doing. What? No, ahí tenés que poner, porque estás usando WH, el cual no lo hemos visto todavía. Estás usando WH. What is Claire doing? You have to say. Clary what? Doing. No, primero va WH y después va el verb to be. What is Claire doing? Claire doing. Bueno. Va. Ya la encontró, William. William, bueno, quizás se fue. Riding peace. Riding peace. Mr. Cardos, Mr. Okay, do you need help? No? ¿Va bien? Yo sí, pero no sé qué se hizo, William. Ah, okay. Don't worry. Tal vez está... me dejó sola. Okay, sí, no problem. Ya casi.
Me escuchaba, ay, que se me cortó por la mala señal. Teacher. Yes. It's okay. Uh-huh. The homework, it's okay. No puedo ver. Ah, ¿te comparto mi pantalla? Sí, sí, si no, no voy a poder ver. Pero es que hace poco intenté con... ¿La logras ver? Teacher. Let me see. Sí, ahora sí. What do you think? ¿Qué calificación te dio? Eso yes. No. Ah, okay, you're good. Perfect. Good. Perfect. Now, puse otra en WhatsApp. Okay. Pueden trabajar en esa, pues, así, compartiendo pantalla, porque la otra es más, un poquito más complicada, más difícil. Okay, teacher. But I know you can do it. ¿Y drive es manejar? Drive. Ajá, sería driving. Right. Por ejemplo, ese es un ejemplo que creo que se elimina la E, fíjate, y solo se agrega el ING. Driving. Okay. Cabal, él va manejando. Ajá, vaya, drive es manejar, va. Y se escribe driving. Ajá. Ajá, se elimina la E y va el ING. Tienes razón. Va que sí. Ajá. Driving, porque se elimina esa E y va el ING. El 4. Ajá. He's, lo tira como correcto. He's, y el 4 durmiendo, ¿verdad? Durmiendo. ¿Cuántas son? Sí, porque son pocas palabras para todo lo que hay. Sleeping. Ajá. Sí. Sleeping. Supongo que le quitas la... Quizás la última letra cuando son como vocales, pa, cuando finaliza con vocales. Porque si termina con consonante, con las notas normales, bien, puedes formar una palabra, pero no puedes formar una palabra si termina con vocal y que comienza a vocal así. Bueno, supongo. Ajá. Sí, vaya, por ejemplo, la 5, que volando. Sí, va. Lee. Sí. Fling. Vaya, por ejemplo, aquí, mira, volar si es, no se quita, fling, y solo le agregas el ING, fling. Pero es bien raro porque esa letra en realidad se trata como vocal también en inglés. Creo que sí, sí. Pero te digo que depende, quizás depende del tipo. Tenés que ver bien el caso exactamente. Ajá. Porque she's el 6. ¿Quién es el 6? ¿Qué está haciendo? Como gritando. Ajá. Sleeping great, right. O cantando, ¿no? No está cantando. Y no está la palabra cantar tampoco. Mm-hmm. What number are you in? ¿Qué número están haciendo? Estamos en la... 6 del segundo que mandó. Ok. Number 6, she is. Uh-huh. Then go to number 6. What about screaming? ¿Está ahí? Screaming. Singing, writing, talk. Cradle está. Cradle. Cry. Ajá. Uh-huh. Ah, no. Shout. Shout. Shout is scream. Es lo mismo cuando tú le gritas a alguien, como llamar la atención a alguien. Shout. Ok. So, shout. So, how do you spell it? Así en present continuous. Shouting. Ok. The 7. She's a talking. She's a talking. Sí, estaba. Sí. Thank you.
Está haciendo la 8. Y ahí eliminamos la E también, va. No, a ver, porque talk no lleva E. Pero, ah, sí, sí. Take, sí, cierto, take lleva E. Había visto. Take. No. Ajá, no. Bueno, por ejemplo, la 8, ¿qué está haciendo? Como silenciando, pidiendo silencio. She's... Sí, porque a lo último dice... Ajá. Pero que es so true, llorando. Pidiendo. ¿Y esa cuál es? Ask for. Asking. Pidiendo, ajá. Asking, ajá. Entonces. Preguntando, no, pero es asking es preguntando. Pero fíjate que yo puse en el traductor y dice pidiendo. Asking. Ajá. ¿Qué quizás eso? ¿Por qué? Aquí se pedir, ask, request, ask for. Sí, va. Pedir. Ask for dice que es pedir, pero... Asking entonces, for. Pero no tienes mucho espacio para hacer todo eso, ¿sí? She is asking for silence. No, no te permite, así te permite ponerlo todo. Ah, oh, sí. Sí, ya está el for después, va. Asking, ajá, asking. Asking for, asking entonces. Acabar. ¿Quiénes somos en el 9? She's 9. Está alimentando los pollitos. Alimentar, ¿qué es? Drive, feed, smile. Think about food. It's almost the same as food. Similar. Food? Mm-hmm. Feeding, tal vez. Sí. Feeding. 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 Mm-hmm. Okay. Very good. Feeding. El 10. Él está cantando. ¿No? Yes. It is. It is. Está cantando. Singing, ¿no? Pero está en el ser. Ah, sí, sí. Sí, está así. La que pusimos en el 1. Ajá. Sing. Singing. La 11. He is... 11, ¿cuál es la 11? Ah, está como... Y haciéndole burla o... Molestando. Molestando, ajá. Drag tag. Big dog. The correct there is going to be mock. Mock means to make fun of someone. Okay. Mocking. Mocking. Okay. She is la 12. Pero allí se le quita la Y y se le pone el ING, si mal no me recuerdo. Nunca pasa inglés. Sí. Sería sitting. Ahí vamos a ver, sitting. La otra sería reading. Do sería bien. Play. ¿En qué número están? ¿En la segunda hoja? En la del verdadero o falso, teacher. No, yo no le puse verdadero o falso. No, ahí estaba una hoja, el presente con presente, present continuous. Dice, write the ING form of the following verb. Pero esa no es la que yo puse en WhatsApp. No, esta es la que está más abajo.
Ah, pero no, no. Yo les puse otra en WhatsApp. Ahí puse dos hojas. Solo una me cayó a mí. Vaya, a ver, por favor. Porque ya todos lo recibieron. Ya todos los grupos ya revisé y están trabajando en la segunda hoja. Ah, sí, ya puse otra. Ah, perdón. Sí, ah, no, esa no, no sé. Esa no sé la que tiene. Estaba más fácil, teacher. Estaba más fácil la otra. No, esta es la que van a trabajar ahorita, está más, más interactiva. Más interactiva, ok. Empecemos. ¿Con quiénes estoy en el grupo? Ya no okay. Sé. No me recuerdo el nombre de ustedes. Pero ¿quién quiere empezar? Aquí con la 1. Criseida en Celina. Oh. Elena. Okay, so look at the sheet. ¿Ya están ahí? ¿Ya están en la hoja? Ya. Yeah. Yeah. Sí. Okay, you have to go to the number. For example, number one, they are. And ¿dónde están número uno? ¿Ya encontraron? Sí. Ando en el okay. Techo. What are the birds doing? Abajo está el vocabulario. Sí. ¿Ya vieron abajo? Que hay un cuadrito sí. Rojo. Sí. Pero el techo. No sé esa palabra. The arching. ¿Qué están haciendo los pájaros? Dígame en español. ¿Cantando? No, cantando. Okay. Son pájaros. Sí, es que el uno va con la foto, pues sí, la oración número uno va con la foto. Con la foto. Ajá. Y después sería, abajo está el vocabulario. Sería sí. They are singing. Dancing. Singing. ¿Quién dijo dancing? No, dancing no. Singing. No, sing. 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 Sing es el verbo, vale. Pero ¿cómo lo pongo en present continuous? Singing. Con ING. Ajá. ING. Correct. Sing. Singing. Singing. El número dos, no lo distingo porque está muy pequeño. Sleeping. It is sleeping. Okay, good. Mm-hmm. That's true. It's true. Sleeping. So, tienen que escribir ahí. True. You have to write the verb. Ajá. Mm-hmm. Este está más interactivo. El 3 es driving. He is driving a truck. Es el camión que está, el camión que se ve al fondo por la loma. Es como un chofer que va ahí. Ah, es. She is. He is. Ah, es la número 3. Driving. Pero como. Manejando. Ajá, pero para agregarle el ING. Entonces sería driving. Driving. Así es, driving o driving. Pero si es ese, va manejando. Sí. El número 4 es. No lo alcanzo a distinguir. Está durmiendo el 4 en el edificio. Ya lo vieron por la ventana. Sería sleeping. Ajá. No, pero sleeping ya lo usaron. Ese sleeping ya lo usamos. Entonces. Pero. No está durmiendo, yo no lo veo bien.
tienen que usar el vocabulario. Si quieren, dejan esa de último y pueden continuar. Ok. Para allí lo tenemos que... El número 5. Son unos pajaritos que andan volando. Flying. They are flying. Mm-hmm. Flying. Flying. Pero, mm-hmm. teacher, una mm-hmm. cuestión ahí. The age is out. Mm-hmm. ¿Se quita o no. se deja? Sí, pero no se dice age. How do you say it? In English? X, J, J. No, no se dice J. Es que J, no me recuerdo ahorita, teacher, pero igual, ese, ¿se elimina o se deja? Se dice why, why. Why, 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 why. Yeah, yeah. ¿Se elimina o se deja? No, se deja. ¿Se deja? Uh-huh. Ah. En algunos casos se deja. En ese sí, flying, so just put. Ajá. Uh-huh. Se deja, de, pues solo se agrega ing. ¿Por qué se deja? No sé. En algunos casos sí. Es la regla de spelling. Simplemente se deja. Uh-huh. Okay. Yo me acordaba que hace unos... ¿Cuántos años decían de que se eliminaba? Ya sé bastante de eso. La número 6. ¿Qué está haciendo la chica ahí? Llamando a alguien, ¿no? Quiero ver. Hablándole a alguien. Sería... Take talk. Number 6 is she is talking. La número 7 es... Número 7. En la ventana está... No distingo, picha. Es el teléfono. ¿Qué es lo que está haciendo? Talking. Pero ese... Ese se ocupa... Bueno, yo lo ocupé en el número 6... Quiero que le estaba hablando, no sé si es a la otra, parece. What number? 7. No, she is talking on the telephone or on the phone. Mm-hmm. Y la number 6. No es talking, no está hablando de alguien en la 6. No. ¿Cómo se, ahí hay una palabra que significa como gritar. Ahí está. Shout. 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 A la última. Okay. We're back. All right. So, if you didn't finish. I have a question. Yes. Hold on, Marcos. If you hold on, Marco. En el segundo que mandó, ¿cuál era la que teníamos que usar para el caso 21? Okay, Marco, un segundito. Okay, if you didn't finish this sheet, you have to do it for homework, okay? You have to complete it. Now, in the bottom, you have the vocabulary. Use the vocabulary that's in the bottom, okay? Marco, ¿cuál es tu pregunta? En el caso 21 estábamos teniendo
una discusión con el compañero porque no sabíamos cuál iba ahí, donde uh-huh. Niña está, tiene como al osito entre los brazos. Uh-huh. Let's see, what cradle, that means like when you're, I think, holding a baby. ¿Será esa? Cradle. Es que nosotros pusimos esa y no la puse. Bueno, a mí me la marcó mal, no sé si la escribiría mal. Ah, listen. Me estoy dando cuenta, okay? And this is nothing wrong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. You only have 18 words. And you have 23 questions, okay? So they want you to look for the rest that are there, okay? So there are some that are there. Voy a buscar esa, 21. It can be hugging. It can be maybe cradling también. Maybe try to use the same one that you use for number 11. For number 11, you use the cradle, right? She's holding the baby. Mm-hmm. So you can use the same one, okay? Use a dictionary if you need to. All right, so quedemos pendientes. Mañana la vamos a revisar. Okay, all right. So if you finish, you finish. Don't worry. If you see there at the bottom, you can do other exercises. Okay. Si ya terminaron esa, quieren hacer más, pueden hacer todas las que quieran. Okay. Simplemente las hojas, yo no las he aprobado, yo no las he visto, no les puedo decir 100% cómo están. Okay. Pero por ejemplo, ustedes... también en el caso 15, está un niño como entrando a la piscina. Entonces. Yo le puse swimming, nadando, uh-huh. Y lo marqué como malo. Ok, Marcos, no te puedo verificar 100%, tendría que hacerla, pero hay okay. Unas palabras, creo que tú la vas a usar dos veces, porque no hay ajá. Suficientes. Ajá. Entonces, algunas okay. Creo que las vas a usar dos veces. Teacher. Ok. ¿Cómo se dice clavado en inglés? I don't know. Diving, okay? So maybe you can try that, okay? Maybe you can try that, all right? Very good. Okay, questions? Yo, Néstor. Ajá. Es que lo que pasa que yo creo que hay una regla para los verbos porque a veces se le agrega la última letra y después el ING y por eso se los ha de haber marcado malo. En alguna que cuando termina con Y... Y, entonces se deja la Y, por ejemplo swing. Ah, ok, sí. En esa, cuando, mira, hay una regla que ahorita, Néstor, no te la voy a explicar mucho, pero sí hay una regla. Cuando terminas con una palabra que es consonant, vowel, consonant, esa combinación de consonant, vowel, consonant, W es una consonant, I es una consonant, M es una consonant. Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos la última consonant y agregamos ING. Okay. Sí, sí, es por eso que quizás a él se la ha marcado malo porque ha desconocido la regla. My recommendation, use a dictionary. Okay. En su teléfono deberían tener un diccionario en inglés. Hay uno muy bueno que se llama Webster Dictionary. Es totalmente gratis. No quita datos. Solo la primera vez que lo descargan. Pero ya ustedes son estudiantes ya por lo menos ya cruzando el primer nivel. Y deberían de tener un dictionary. Ok, si no, simplemente hagan en Google. Pongan present continuous y pongan swim. Y le va a tirar swimming. Okay. All right. Let's go to the next section. I want to do the next section that we have there. The next section that I have for you is yes or no questions with present continuous. Okay. So we have 10 minutes before we continue, but I want to explain to you. Okay. Voy a hacer una aquí. No quiero trabajar en esta. Se la voy a dejar para. Ahorita para tarea de grupo. Okay, for example, if I say, for example, she speaking about
a student. She is studying English. Okay. Now, this is positive. If I want to make it negative, how do I do it? Esta es una oración positiva, pero quiero decir que no está haciendo algo. She's not. She's not study English. Very good. Ahí está, right? So, pueden usar contracción uniendo el verb to be con not. Okay. Now, what happens now if I want to ask a question? If I want to ask a question. They are playing soccer? No, eso sería positiva. But here, usando este mismo ejemplo, she is studying English. I want to ask a question. Is she? Pongo el verb to be primero. Que eso ya lo aprendieron ustedes. Por ejemplo, she is a doctor. ¿Cómo se hace la pregunta? Se pone el verb to, is she a doctor? Se pone el verb to be primero. Lo mismo aquí. Is she studying English? Question, right? Do you see? Positive, negative, question. Okay? So, I want you to do the same thing. Okay? Lo pueden hacer speaking. No tienen que escribir nada. Focus on speaking. All right, so I'm going to send you this and I'm going to put it in WhatsApp. Okay? We're going to do questions. Positive, ya se lo di. You have to do it in negative. Say it in negative and ask a question. Okay, let's go to groups one more time. Hacemos Griseida y tu nombre, el otro nombre de quién está en el grupo. Selenia. Ok. Griseida que haga la 1, Selenia la 2, yo hago la 3. ¿Está bien así? Sí, Maya. Ok. Let's go. Let's do it. Sí. Okay, empieza. Sleeping. Uh-huh. Positive. Mm-hmm. Negative. Yes, she is. Mm-hmm. Negative? How do you say negative? How do you do it? No, she is not. She is not. Not. Continue. No ha terminado la oración. She is sleeping. She is not sleeping. She is not sleeping. Okay. And how do you do the question? ¿Cómo sería la pregunta? Sería. Verb to be. The verb to be first. Subject. And complement. She sleepy. No, allí dijo lo positivo. Queremos hacer la pregunta. El verb to be primero. Segundo, el subject. Y tercero, el complemento.
Regina. Griselda, perdón. Sería is. Ajá. She is sleeping. Mm-hmm. Correct. Correct. Ahorita no la puedo anotar, solo lo ha hablado. Ah, sí, es cierto. Uh-huh. Sería she's not sleeping. ¿Y para hacer la pregunta? Para hacer la pregunta, is she sleeping? She. ¿Cómo se hace la pregunta? Question. Primero. Is she sleeping? Correct, yes. Good job. Mm-hmm. They are watching TV. Sería... They are not watching TV. Mm-hmm. And question. My mother is cooking dinner. Mm-hmm. My mother is not cooking dinner. Uh-huh. Negative. Uh-huh. And is my mother cooking dinner? Yes. Very good. Very good. Thanks, Dan. George is not driving his car. Driving. Okay. Oh. Hello. Y en pregunta sería, are they watching TV? Mm-hmm. Okay. Oh, teacher. Ajá. De que está ahí, quería decirle. Dice ella de que no pudo entrar de regreso a la clase cuando salimos de los grupos. Ella no escuchó la explicación que usted dio del cuadrito. Me quedé. Ok. Well, aquí lo que estamos haciendo. ¿Puede ver el cuadrito? No sé si puede sí, ver. Venga. Sí. Ok. So, para ser negativo, yo tengo que usar la palabra not. Mm-hmm. Sí, se le preguntaba yo a él si era el not o el do, porque como son uh-huh. dos no, para negativo, pasar la pregunta. So tengo que usar uh-huh. not. So, not. She is sleeping, positive. Negative, she is not sleeping. Not. Uh-huh. El not uh-huh. va después del verb to be. Uh-huh. Sí. Ok. Y para hacer la pregunta sería are. No, el mismo verb to be que está ahí. El is, ajá, is. Ajá, ¿cómo es? Sería, is she sleeping? Is she sleeping, correct? Ahí está. Pongo uh-huh. el verb to be primero, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Ok, next. Number two. Sería... They are watching TV. En negativa sería they are not watching TV. Yes, correct. Good job. Y mm-hmm. question sería are they watching TV? Yes, uh-huh, correct. Are they watching TV? El otro sería, my mother is cooking dinner. My mother is not cooking dinner. Yes, correct. Pregunta sería, is my mother cooking dinner? Mm-hmm. That's correct. He's
playing his guitar. Sería is, quiero ver, is not player guitar. Y en pregunta sería is he playing guitar? Correct. My dog is eating his food. Sería my dog is not eating his food. Y en question sería is my dog eating his food? Correct. Okay, very good. Okay, did you finish? ¿Alguien quiere que explique cómo hacer las preguntas? ¿Otra vez? ¿No? ¿Cómo hacer preguntas con el present continuous? Okay. So, let me show you the answers here. Con esto terminamos rapidito. Here's the answers. No sé si vieron un error que tenía yo. Dog, usamos is. It. Se me olvidó, nosotros aquí en mi casa lo tratamos como si fueran de la familia, entonces no estoy acostumbrado a usar it. All right, pero no es malo, ustedes pueden usar it o si quieren ser más, no sé, más conscientes. O sea que en los dos casos son aceptables. Sí, es aceptable, nadie te va a decir, usted usó it, ¿por qué no su perro? No, sino que simplemente... La forma correcta es it. Okay. Ah, okay. Pero la gente ahora en día ama a sus perros mucho, los trata como si fueran hijos, ¿verdad? Entonces, you say he or she. Okay. All right, very good. So here's the answers. She is sleeping. She's not sleeping. Is she sleeping? They are watching TV. They are not watching TV. Are they watching TV? Okay. My mother is cooking dinner. My mother is not, sorry, se me olvidó, not cooking dinner. Okay. Question, is my mother cooking dinner? Okay. ¿Recuerdan my, el posesivo? My. Okay. Aquí vamos a usar my. Quiero que noten algo. Usamos my mother como un solo sujeto. Aunque ustedes aprendieron que hay posesivo, ¿verdad? My. But it's okay. For the question, you have to put the verb to be first. Is my mother cooking? George is driving a car. George is not driving a car. Is George driving a car? He is playing his guitar. Aquí hay un adjective, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los posesivos, adjetivos. His. Okay. He is playing his guitar. He is not playing his guitar. Is he playing his guitar? Uso también el possessive adjective. Okay. We are building a house. We are not building a house. Are we building a house? My dog is eating its food. My dog is not eating its food. Is my dog eating its food? Okay. Now, quiero que noten algo. ¿Cómo es mi entonación en las preguntas? Hacia arriba. Is he sleeping? Are they watching TV? Mi entonación es para arriba. Okay. So, acostúmbrese. Yes or no questions? Intonation. ¿Cuáles son las que tienen la entonación hacia abajo? Esto ya lo hicimos, intonation. Parte de la lección aquí, creo que fue en la sección 2 o 3. Intonation.
¿Cuáles son las que tienen la intonación hacia abajo? ¿Se las olvidó? The negative. No. No. ¿Qué tipo de preguntas hemos visto? Yes or no questions. And hay otro tipo de preguntas. El W y el H. WH. Uh-huh. Where are you from? Okay. Listen to the difference. Aquí hay una diferencia. Are they watching TV? Where are you from? Is he sleeping? Where are you from? Do you see the difference? ¿Notan la diferencia? Yes. Yes. Yes, so yes or no questions, intonation up. WH question, intonation down. All right. You can continue working on section four, finish section four. And this week we'll finish. Okay? All right, questions? No? All right, very good. So you can continue working. Tienen las hojas, las pueden trabajar. Si ustedes ven ahí en esas hojas que les mando, hay otras que pueden hacer abajo. Si tienen teacher, tiempo. Y esas hojas. Uh-huh. ¿Y esas hojas son calificadas? No, eso no tiene nada que ver con inglés corporativo. Su prioridad primero es la plataforma. Completar la plataforma de inglés corporativo porque de ahí viene su crédito, ¿verdad? Pero pueden hacer esas hojas adicionales para práctica. Practice, ¿ok? Yo no las voy a calificar, no son tarea, no son obligatorias, es para ayudarles a ustedes, ¿ok? So, si no necesitan, no las pueden hacer. Si me siento cómodo con esto, voy a practicar otra cosa. Ajá, José, question. Teacher, una pregunta. Uh-huh. ¿En qué horario podemos consultarle en el transcurso del día a usted? ¿Alguna situación, pregunta que no sea en el horario de la clase para no interrumpir mucho o cortar la clase? Bueno, las dudas de, si tienen dudas, pues para aquí estamos. Para eso es la clase, ¿verdad? Pero si ustedes tienen alguna duda, especialmente de la plataforma, lo cual es su prioridad, ajá, entonces ustedes me pueden escribir en cualquier momento. Yo les respondo durante el día. No inmediatamente, tal vez estoy haciendo algo, tengo otras clases que doy. Tengo otras responsabilidades, pero sí, yo para eso estamos. Okay, gracias. Gracias. Okay. Very good questions. No? Okay. I'll see you tomorrow then, okay? Have a good night. Good night. All right. Good night.